Es que volvemos a lo mismo. Si veis que el intento del portero es hacer un penalti, aquí cometeréis lo mismo. Para mí tampoco hay penalti aquí. ¿Cómo? Joder, vete al oculista, claro, como amigo. Te digo. Sí, lo que no faltes a los compañeros. No, pero si no falto, pero es que tiene que ir al oculista. Cuidado. No me hagas que te conteste mal. Ya está. No me hagas que te conteste mal. Por favor, Ciro, eso como broma, vale, pero no faltemos. Es que lo has dicho tres veces, ya te he oído. Por eso. Ya te he oído. Vaya. Yo he estado sin gafas, arbitrando y muy bien muchas veces. Es verdad. Yo cuando tenía 30 años no llevaba estas. No, si tú y ahora las tengo que llevar porque no veo claro, a los palmos. Sí, pero claro, tú, claro. ¿Qué tiene que ver? Llévalas. Yo lo estoy metiendo cuando tú arbitrabas. Pero llévalas. Cuando tú arbitrabas veías, llévalas. Perfecto, pero llévalas. Ahora... Ciro, no te pido, Ciro, no faltemos. Joaquín lo ve. Sabes más que nadie de arbitraje. Estoy aconsejando. Si tienes opinión. Yo estoy aconsejando. No te pido que no faltes a Joaquín. Te pido, por favor. Tu consejo en este tema no me interesa. Bien, pues eso. De todas formas es... Voy a decir una cosa, es mi opinión. Claro, mi opinión. Claro. Y ahora tú dime lo que pero quieras. Pero que yo no te estoy ofendiendo. Pero ya yo está, te pero que no, que yo no te digo. Espera, espera un momento, que ya yo está. No te digo a ti. Ya visto que si te me pagas. Pongo gafas o no me pongo. Bueno, tú pero, comentarás. Pero como amigo te lo aconsejo. Pero sal, a mí me vas a aconsejar. Tú, bueno, pero claro. Tú a mí no me aconsejas. Por favor, sal, Ciro, te pido. Ya está bien el tema. Sale, coméntalo. Joaquín ha visto que ahí no hay penalti, ¿correcto? No hay penalti. Ya está. Hombre, más claro agua. Yo creo que es penalti. Muy bien. Ya, pero bueno, ya, o sea, aquí no estamos opinando todos cada vez que hay una jugada. ¿Y por qué tú cada vez tienes que dar tu opinión?